El partido está en juego. Simplemente roba el balón. Detuvo el arquero. Se hace con el cuero. Están manteniendo bien la posesión. Han conseguido rematar la jugada. La defensa es una cuadrilla de bulldozer. Un pase realmente fuerte hacia arriba. Desde ahí es el sitio para poner un centro. Se fue, por lo que es saque de puerta. Le sale mal el pase. La golpea entre los defensores. Muy sólida defensa dentro del área. Por ahí no consiguen pasar. Intenta superar la defensa por bajo. Todavía tienen la posesión. Pase largo hacia adelante. Demasiado largo, imposible de alcanzar. ¡No! ¡No ha podido conectar el pase! No se la puede llevar limpiamente y comete clara falta. ¡Está libre! ¡Qué bien se ha adelantado el portero! ¡Se ha apoderado de la pelota! ¡El balón es suyo! ¡Pero dispara! Gran colocación del portero. Mantiene la pelota. Ahí puede haber peligro. Una defensa muy atenta. Simplemente roba el balón. Pierde la posesión. No han conseguido rematar la jugada. Remata. Se va. Han tenido que esperar mucho, pero al menos han logrado tirar por fin a puerta. Por fin, mira que ha costado, ¿eh?
Recupera la posesión. Tienes que ser más claro. Cambiado perfecto la pelota. Hace muy bien en mantener el balón. Puede buscar a un compañero dentro del área. Ese corte desbarata la ocasión. Son casi ya 30 minutos de juego. Pega fuerte hacia adelante. Y el último pase se pierde. ¡Va a marcar! ¡No puede fallar! Buen trabajo para hacerse con la posesión. ¡Prueba suerte! ¡Se va un poco alto! No hay que tener miedo a fallar, no hay que tener miedo a fallar. En este juego, si no se chuta, no se marca. ¡Decídete! Y ese balón se va a saque de esquina. A ver, pelea en el centro por la pelota. Nuevo saque de esquina. Directamente al centro. ¡Dispara! Pierden la posesión de la pelota. Bien, bien defendido. Se hace con el cuero. Qué bien guardan la pelota. Quieren atacar. Y prueba uno. Por poco, pero ha salido por el lateral de la red. Ha tenido una buena oportunidad y no la ha sabido aprovechar. Bueno, mala suerte. Poquito para llegar al descanso con el marcador en tablas. Se la da de nuevo. Rifan la pelota y la pierden. Buena posesión para el rival. Bonita recuperación. Habrá un minuto más de tiempo añadido. Golpeado en largo. Llegamos al final del primer periodo. Falta el gol porque nadie ha sido capaz de marcar todavía, ¿eh? A los porteros no les importará seguir así, pero yo creo que a los hinchas les gustaría ver más algún balón dentro de la portería. No hay goles. A ver si dan trabajo a nuestra garganta en la segunda mitad.
Y se reanuda el enfrentamiento. Estoy deseando que se rompa este empate a cero y se abra un poquito el marcador. ¡No, así no! Pega fuerte hacia adelante. ¡Decídete! Desde ahí es el sitio para poner un centro. Pita libre directo en una zona comprometida. Es una bonita oportunidad para abrir el marcador. Puede buscar a un compañero dentro del área. ¡Gol, gol, 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 gol! Ha visto la ocasión y no la ha desaprovechado. ¡Qué fantástico gol y qué fantástico jugador, ¿eh? No había ninguna duda de que la pelota entraría en cuanto le golpeó. Un magnífico delantero. Cometida sobre. Intercepta. Desde ahí es el sitio para poner un centro. El portero decidió que era muy complicado bloquear la pelota y la despejó. Córner. Directo a su objetivo en el centro. Balón robado en el último pase. No han conseguido rematar la jugada. Se hace con el balón y lanza el ataque. Golpea el esférico hacia la frontal. Hemos consumido ya la primera hora de partido. La ha golpeado en largo. Desde ahí pueden llegar arriba. Justo al hueco. Saque de esquina. Va al centro de la puerta. La defensa es una cuadrilla de bulldozer. Puede buscar a un compañero dentro del área. Buen despeje. Bien, bien defendido. ¡Dispara! Saque de esquina. El guardameta reaccionó bien y despejó el balón.
busca el centro. Buena intención. Y pase interceptado. Desde ahí es el sitio para poner un centro. Debe colgar el balón al área. El portero no ha podido hacer nada, pero se ha ido arriba. Ha sido un gran centro, eso está claro, pero su remate de cabeza se marchó desviado. Buen robo de balón. Rifan la pelota y la pierden. ¡Ocasión clara! Se la da de nuevo. Así es como se consiguen las cosas, sin tener que recurrir al juego sucio. Entramos en el último cuarto de hora. Un pase realmente fuerte hacia arriba. Buena acción defensiva. Corte y despeje. Salió. Va a ser saque de banda. ¿No ves la puerta? No han conseguido rematar la jugada. ¡Qué bonita manera de robarle la pelota! ¡Debe colgar el balón al área! ¡Tienes que ser más claro! ¡Bien! ¡Alejó el peligro! ¡Pito libre directo! ¡Qué peligro! Tiene dos opciones el pase. El balón ha salido, sacará el portero. Un solo gol le separa a 5 minutos del tiempo reglamentario. Se hace con el cuero. ¡Cuelga el pase! ¡Estás en la línea de gol! ¡Dentro del área! ¡Debe colgar el balón al área! El pase no llega al compañero. El cuarto árbitro con el cartel. 2 minutos más de juego. Lo envía hacia la zona central. Tienes que ser más claro. Acabó la jugada como querían. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! Con este gol dejan el partido encarrilado. Vaya disparo, ¿eh? Impresionante, ¿eh? En cuanto le llegó la pelota sabía exactamente lo que iba a hacer, ¿eh? Levantó la cabeza para ver dónde estaba el portero, chutó con la derecha y la clavó en la red. 2 goles en cuestión de minutos. Es un auténtico depredador.
el árbitro da por finalizado el encuentro. Espléndida victoria después de una gran actuación de todos los jugadores. Hoy les ha salido redondo. Todas las quinielas los daban como ganadores y al final no ha habido sorpresas. Concluye por hoy nuestra retransmisión. Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini su análisis y sus comentarios.